hasta que están bien, es claro que es innegociable, porque los que nos han dado es mucho, entonces tengo total confianza en ellos, sin duda. Creo que el momento han tenido una baja, más creo que es una baja general, no es una baja de los tres, ha marcado menos en los últimos partidos, más creo sobre todo porque en este momento el equipo no está sobre el nivel de luego, jugando mucho las delanteras, ayudando mucho a las delanteras. Lo hecho que ha jugado tantos, me parece, no es verdad, porque en los últimos partidos, los últimos dos meses, no es que hemos jugado tantos partidos. Entonces, no creo que es un jugador cansado como los otros. No, no creo que esto es un problema de cansancio, como he dicho, es un problema técnico que tenemos que arreglar rápido. Esta es mi opinión, que es un problema técnico y no es un problema físico. Yo creo que Kroos no necesita descansar. Después, otro tema de la sanción, esto que es percibido de sanción, eso que tenemos que considerarlo, pero más por la Liga que por la Champions. Modric empieza en el banquillo, creo que le voy a dar 30 minutos a la segunda parte, pero claro que Modric en este sentido nos puede ayudar, porque como he dicho antes, un jugador que tiene esta habilidad de penetrar con el balón, de descolocar al equipo contrario, la defensa contraria, en este sentido nos puede ayudar, pero lo que tenemos que mejorar, como he dicho, jugar más rápido, cambiar mucho, con más rapidez el juego, jugar más pase adelante para disfrutar la calidad de los delanteros. En este sentido, los delanteros tengo que buscar un movimiento al tiempo justo para buscar espacio. No, no, he hablado con el presidente, creo que en estos días me ha llamado muchas veces para darme su apoyo, su ánimo, para darme ánimo. Y creo que en este sentido, sobre todo esta semana, me han apoyado mucho. Como he dicho antes, el apoyo del club siempre está ahí, atrás de mí, con mucha confianza en mi trabajo, por esto lo agradezco.